Ahí lo dejamos pasar. ¡Dale! Thank you.
Hola, hola. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole!
Si el pacto del gobierno con el FMI, esta nueva jornada histórica culminará a la tarde en Plaza de Mayo. Este 9 de julio, las organizaciones abajo firmantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientales, el movimiento piquetero combativo, el sindicalismo combativo y todas las organizaciones de izquierda, nos movilizamos para decirle no al pacto del gobierno con el FMI y su plan de ajuste, entrega y criminalización de la protesta. Mientras el gobierno y la oposición de derecha conmemoran hipócritamente el Día de la Independencia, pactan con el FMI y profundizan todos los lazos militares, económicos y políticos con el imperialismo. En las grandes movilizaciones unitarias contra el pacto entre el gobierno y el FMI que protagonizamos en diciembre y febrero, junto a decenas de organizaciones, denunciamos que esta política iba a agravar la situación de la clase trabajadora y demás sectores populares. Hoy tenemos una inflación anualizada que alcanzará entre el 75 y el 80%, pérdida salarial, jubilatoria y del poder adquisitivo de los planes sociales, más tarifazo y licencias para el... No significará un cambio de rumbo, por el contrario, la nueva ministra ya anunció su alineamiento con el programa Fondo Monetarista. Con Guzmán, el gobierno intentó aferrarse al Fondo Monetario Internacional para definir el déficit fiscal, aumentar las tarifas, reformar impuestos. Estas medidas comprometidas por Guzmán y ahora ratificadas por el financiero a precios récord, de especulación de grandes empresarios y financistas. Por eso la nueva ministra Bataki habló con el titular del Fondo del FMI, Kristalina Georgieva.
Ahí lo dejamos pasar. Thank you.
Hola, hola. Compañeros y compañeras desocupados.
Allá veo las banderas del MCT, la bandera de los compañeros del FOL, todas las organizaciones que hoy luchan. Este 9 de julio, las organizaciones abajo firmantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientales, el movimiento piquetero combativo, el sindicalismo combativo y todas las organizaciones de izquierda, nos movilizamos para decirle no al pacto del gobierno con el FMI y su plan de ajuste, entrega y criminalización de la protesta. Mientras el gobierno y la oposición de derecha conmemoran hipócritamente el Día de la Independencia, pactan con el FMI y profundizan todos los lazos militares, económicos y políticos con el imperialismo. En las grandes movilizaciones unitarias contra el pacto entre el gobierno y el FMI que protagonizamos en diciembre y febrero, junto a decenas de organizaciones, denunciamos que esta política iba a agravar la situación de la clase trabajadora y demás sectores populares.
Hoy tenemos una inflación anualizada que alcanzará entre el 75 y el 80%. Pérdida salarial, jubilatoria y del poder adquisitivo de los planes sociales. Más tarifazo y licencia para el... No significará un cambio de rumbo. Por el contrario, la nueva ministra ya anunció su alineamiento con el programa Fondo Monetarista. Con Guzmán, el gobierno intentó aferrarse al Fondo Monetario Internacional para definir el déficit fiscal, aumentar las tarifas, reformar impuestos. Estas medidas comprometidas por Guzmán y ahora ratificadas por el financiero a precios récord, de especulación de grandes empresarios y financistas. Por eso la nueva ministra Batakis habló con el titular del FMI, Kristalina Georgieva, con el objetivo de tranquilizar a los mercados. Ratifica un rumbo de ajuste